Es preocupante que a raíz de la pandemia del COVID-19 los suicidios han incrementado, convirtiéndose en una alarma mundial ocasionado por la ansiedad y la depresión, dijo médico psiquiatra. Que es secuela, neuroticismo, secuela del COVID puede llevar a la persona a un desgaste emocional severo en el que la persona dice ya no vale la pena, ¿verdad? Muy cara la vida, mucho se me exige y poco se me da. En efecto, las familias que hemos tenido suicidio, las personas que somos sobrevivientes de suicidio, tenemos una gran misión, compartir la experiencia. Porque si yo soy sobreviviente del suicidio, yo tengo que contar qué importante que es para mí haber sobrevivido a esa experiencia que puede ser a veces con pastillas. Con pastillas, pues no me mataron las pastillas, pero luego puede venir un cambio, el cambio que yo buscaba, ¿verdad? Con el intento de suicidio lo que quiero es llamar la atención de algo grave que está pasando y que me está afectando y que nos afecta a todos. Entonces, la recuperación del intento de suicidio es una recuperación bien saludable porque trae un cambio total en estilos de vida, en formas filosóficas de pensamiento sobre la vida, qué cosa es la vida. Cajina agregó que aquello que desata el instinto de muerte son el alcohol, antidepresivos, entre otras drogas. O sea que tenemos ese suceso, es algo que nos trae mucha decepción, frustración a la familia, a la sociedad en su conjunto, el suicidio, más si es de un adolescente, que pudo ser un impulso. No lo tenía pensado el suicidio, sino que de pronto, ¿verdad?, en una bebedera de guaro, decidió lanzarse de un puente. Entonces sí tenemos nosotros esa situación como latente, le llamamos instinto de muerte. ¿Qué es lo que desata el instinto de muerte? Se lo digo desde ya, con absoluta certeza de lo que estoy diciendo. El alcohol desata el instinto de muerte. Los alcohólicos se matan. Y si usted va a buscar las estadísticas, la mayoría de las personas suicidas eran alcohólicos. Noticias 12, Darlene Téllez.